Y como están, sean bienvenidos a otro video de lore de personajes, como buen irresponsable, grabándolo de última hora y editándolo todavía más tarde. En fin, estoy muy vacío porque acabo de leer mucho, pero mucho. Los que hayan estado tan tarde en el chat entenderán, yo los estuve leyendo. En fin, estuvo muy divertido y vamos a darle con este primer video de lore por Dark After. Viejos buenos momentos. Línea temporal perdida en el espacio-tiempo. No se puede entrar ni salir. Y esta contiene una patrullera a la cual no lo está pasando bien. Esa patrullera se llama Lunel. Ella era una chica animada y con mucho entusiasmo. Pero ciertos eventos desafortunados terminaron con su vida. Sea, a sus ojos, una pesadilla. Este es el castigo que se le da a los que intentan romper las reglas. Sucia mortal, le dice a Black. No puedo hacerlo, es demasiado fuerte, dice Lunel. Ya no tienes a dónde escapar. Hasta nunca, pecador de la justicia divina. Así acaba todo. No vale la pena luchar por lo irrecuperable. Lamento haberles fallado a todos. Bla, digo, no eras más que una mortal, más en un mundo perfecto. Tu existencia solo era un obstáculo. Lunel logró esconder su ki y esconderse en un abrir y cerrar de ojos. Eso estuvo muy cerca. Me he dado por vencida tantas veces antes, pero algo me dice que no me rinda aún. Un espíritu de lucha, una determinación para seguir de pie. Eso solo me recuerda a ellos tres. Teok, su espíritu de lucha era formidable. Era un experto en las técnicas de combate y mantenía la firmeza ante todo. Cuando él estaba presente, te sentías acompañado y protegido. ¡Kaz! Él era un maestro en el combate. Su determinación para proteger a todos los que quiere, su valentía y fuerza lo hacían destacar entre todos. Sin duda, era especial para todos. Y Beat, él nunca se rendía ante nada. Entrenaba con el mismísimo príncipe de los Saiyajin. Su potencial era gigantesco y su nivel de poder era estremecedor. Aunque no compartimos sangre, nuestros lazos estaban más unidos que nada en este mundo. No éramos compañeros, éramos familia. Si tan solo no hubiera sido débil, si tan solo no hubiera sido una cobarde. Mi único deseo es volver a verlos por última vez. Por la ira, Lunel dejó de ocultar su ki por error. Un ataque tan débil y ridículo no te iba a eliminar, ¿no es así? Ocultarte no te servirá de nada. Nadie puede escapar del pecado divino. No, imposible. Despídete de una buena vez, mortal. Güey, así termina de la... termina de forma triste, de forma triste. Así va a terminar, mía. Muy bueno, como Palpatine 8, excepción a la regla. En un lugar fuera del flujo del tiempo se encontraba un palacio y un laboratorio. En ese lugar un portal se abrió del cual Stryker salió y detrás de él un dañado androide 25. Stryker caminó tranquilamente al laboratorio mientras que con telequinesis movía al androide. Cuando entró fue recibido por Elena, la Majin que había conocido hace tanto tiempo. Al fin han vuelto. Por un momento pensé que los habían eliminado. 25 sí estuvo por ser eliminado. Sabes que yo los hubiera matado si desea. Mientras ellos dos hablaban, Stryker puso a 25 en una mesa usando su telequinesis. Tiene defectos en su enfoque. Bajó la guardia demasiadas veces. Creo que puedo mejorarlo aún más todavía. He de admitir que es de mis mayores inventos. Así hablando, Stryker se disponía a retirarse, pero Elena lo detuvo. Stryker se volteó a verla, viendo que tenía en su mano un rastreador. Slade acaba de solicitar tu presencia en la cámara de entrenamiento, la que simula una falla temporal. A veces se me olvida que es del antiguo clan guerrero. Dile que ya voy, dijo para retirarse del laboratorio y tras unos minutos llegar a dicha cámara de entrenamiento. Abrió la puerta y entró, viendo a Slade delante de él meditando. Aquí estoy, Slade. ¿Quieres entrenar como antes? Al contrario, esta vez quiero que luches con todo tu poder, sin que te contengas. ¿Estás seguro de lo que pides? Sé que eres inmortal, pero si te descuidas puedo dejarte en un grave estado. Estoy seguro de mi petición. La única forma de aumentar mi fuerza es contra un rival más fuerte que yo. Tus deseos son órdenes, mi amigo, dijo el demonio del frío, para acto seguido comenzar a elevar su ki. Slade lo veía mientras aumentaba su poder. Por un momento los ojos de Stryker se volvieron blancos y su musculatura comenzó a aumentar. Como pidió Stryker, comenzó a usar su 100%. Esa forma no le costó la victoria a Namek a Freezer. Freezer no dominaba su 100% y yo sí lo hago. Slade al escuchar eso sonrió y comenzó también a elevar su ki. Solo que a diferencia de Stryker,
su ki desbordaba mientras llegaba a su máximo poder, rodeándolo de su aura. Vamos, muéstrame todo tu poder. Demuéstrame que este orgullo del antiguo clan guerrero namekiano del que tanto me hablaste. El namekiano seguía elevando su ki hasta que la aura que lo rodeaba explotó en una onda expansiva, la cual empujó a Striker al tomarlo con la guardia baja. Slade abrió los ojos viendo a Striker y dijo: comencemos. Slade se abalanzó contra Striker a una velocidad impresionante, llegando incluso a estar por encima de un Goku Super Saiyan 3. Slade, al estar cerca de Striker, se disponía a lanzar un golpe con una fuerza descomunal a la cabeza del demonio de frío, pero este, siendo bastante estratégico y rápido de mente, recibió su ataque esquivándolo al hacerse a un lado y contraatacando con un golpe en el estómago, y en vez de alejar su mano del estómago del namekiano, creó una ráfaga de ki, la cual lanzó, causando directamente una explosión que lo separó a los dos, pero dejó la guardia del namekiano abierta. Striker no perdió el tiempo y se abalanzó contra el namekiano, y comenzó a asestar múltiples golpes y patadas al namekiano, rematando con un ataque al que le llamaba llama infernal, dándole de lleno al namekiano, pero este pronto se levantó y comenzó a atacar, estando parejo en velocidad con Striker, o eso creí. El namekiano pronto se recompuso y comenzó a ganar terreno contra Striker, dándole múltiples golpes y en un punto mandándolo a volar. En pleno aire logró darle una patada en la cabeza al demonio. Pero su asalto no terminó ahí, siguió atacando, ahora estirando sus brazos para golpearlo a distancia y teniendo éxito con aquello, logrando mandarlo a volar otra vez. Pero en vez de intentar dar otra patada, lo agarró del cuerno con uno de sus brazos estirados y le dio un fuerte golpe en el estómago. Dio varios golpes contundentes y lo mandó a volar una vez más, esta vez lanzando poderosos rayos de ki de sus ojos. Pero Striker logró esquivar esos rayos y al acercarse agarró del cuello a Slade con su cola y lo lanzó a bastante distancia. Acto seguido cargó en su mano derecha un ataque al que le llamaba bala piadosa. Rayos de ki pequeños pero con gran poder, los cuales comenzó a disparar contra Slade, dando la gran mayoría de ellos. Cuando Slade se reincorporó después de recibir aquel ataque, no vio a Striker, por lo que comenzó a buscarlo sintiendo ki. Cuando se dio la vuelta, fue golpeado por detrás por el demonio del frío, el cual aprovechó esta abertura de guardia para dar un golpe contundente en la cabeza del namekiano. El demonio del frío se disponía a darle un golpe de gracia tras haberle asestado ya varios ataques, pero antes de que pueda comenzar su ataque, Slade se desató su ki, causando una onda expansiva que alejó al demonio del frío. Antes de que pudiese atacar a Striker, este se elevó y creó una pequeña supernova en su mano. He de admitir que estás mejorando, pero te falta mucho para llegar a superar, dijo lanzando esa supernova pequeña, pero que al dar de lleno desató un poder capaz de destruir varios planetas, dejando a Slade tendido en el suelo. Striker pronto aterrizó, ya habiendo bajado su poder, y ayudó a Slade a ponerse de pie dándole una mano. Me encantaría seguir entrenando, pero me temo que tenemos objetivos más importantes ahora. ¿Más patrulleros? Uno en específico. Una Saiyajin derrotó a 25 y definitivamente obtuvo un Senkai tras esa pelea. ¿Me vas a acompañar a este objetivo? ¿Todo listo? Siempre listo. Aunque no puedo evitar preguntar, ¿en qué línea del tiempo será este cambio que causaremos? Digamos que volverás a casa. Año 762, la invasión del ejército de Freezer a Namek. ¿Debo acabar con Freezer acaso? No, tus rivales serán Goku y Vegeta. No los dejes vivos. Slade tomó del hombro a Striker, usando la transmisión instantánea. Ambos desaparecieron. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que puedas salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali, en la tienda de Fortnite. Eso me ayudaría muchísimo. A ver, esta historia. Ay, no puedo ni decir el nombre, pero va a haber un ban, ¿eh? Va a haber un ban. Siempre poniéndose esos nombres, va a haber un ban definitivamente aquí, The Primos, un dúo peculiar. La Kaioshin del tiempo les pidió a Teok y a Bit en derrotar a dos sujetos que estaban causando problemas en las líneas temporales. Cuando llegaron a la zona donde iban a estar los dos desconocidos, empezaron a hablar de cosas triviales hasta que... Vaya, vaya, así que nos estaban buscando. Sí que causamos estragos para que unos patrulleros vengan aquí. Y mira la coincidencia, es un mundo y uno de mi raza. Agradece que no tengo intenciones en pelear contigo, cooler. Simplemente hago mi trabajo, pero bueno, será mejor que... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No nos estén ignorando, desgraciado! Teo logra cubrirse del golpe de cooler, alojándolo de Bit. Tranquilo, hombre, deberías descansar un poco, que estás estresado. Yo tengo suficiente con soportar a un simio en mi equipo. Vamos, deja de esquivar mis golpes.
Lo haré, pero no porque tú me lo pidas, sino porque decirle simio de forma indirecta a mi primo... Teo comenzó a atacar a Cooler, que lo recibió de lleno. Pero ahí no acaba, ya que empezó a cargar otro ataque que Cooler intentó desviarlo, pero no fue lo suficientemente rápido, haciendo que lo reciba de lleno y finalizando con una arremetida que Teo le dio. Dime, ¿no te estresas de tener un compañero a ese demonio? La verdad es que no, es divertido hacer equipo con él. Incluso tenemos a dos más que son una mech y una humana. Dios, no solamente tienes la lagartija en tu equipo, sino también a un duende y una simple humana. Cierra la boca. ¡Nadie se mete con mis primos! Beat, en un arrebato de ira, le dio un poderoso puño a Thorle seguido de una lluvia de ráfagas de ki. ¡Miserable! Al menos tengo un truco bajo la manga. ¿O no creas que te dejaré comer ese fruto? Beat empezó a correr y a una velocidad increíble apareció enfrente de Thorle para quitarle el fruto, para seguido teletransportarse hacia atrás dándole una patada mandándolo a volar por donde estaba Cooler. Beat se reúne con Teo para platicar su plan. Por lo que veo, ambos no suelen trabajar en equipo debido al odio que se tienen a sí mismos. Podemos aprovechar eso para acabar rápido este encuentro. ¿Qué dices? ¿Les demostramos el poder cuando los primos ayudan entre sí? Me parece bien. Ambos comienzan a aumentar su poder para demostrarles a Cooler y Thorles que es trabajar en equipo, aunque sus razas hayan tenido que confrontarse. ¿Creen que los dejaré aumentar su poder, bastardos? ¡Mueran! Cooler lanzó una poderosa supernova que iba directo a Teok y Beat. Iba demasiado rápido que sería muy difícil poder desviarla. Una vez que dio el contacto con la superficie empezó a aumentar de tamaño hasta el punto de explotar. No se lograba ver algún rastro de ellos. Tanto Thorles como Cooler pensaron que los habían asesinado. Pero... ¡sorpresa! Teok, ¿pensaron que nos lograron derrotar con ese ataque? Prepárate, primo. Es hora de llevarlos a dormir eternamente. Con gusto, los mando al otro mundo. Nos iremos con Beat, que le conecte un rodillazo alejándolo de los demás. Thorles decide ir con todo y le empieza a lanzar una tormenta repentina, algo que Beat logra cubrirse a tiempo. Ambos deciden lanzarse para ver quién es el primero en dar el primer golpe, algo que para la mala suerte de Thorles fue Beat dándole una patada seguido de un uppercut y lanzando la técnica de estrellas de Vegeta, el Gallic Ho. Esta deja muy herido a Thorles, que en modo de desesperación empieza a crear un enorme anillo para atrapar a Beat, algo que resulta completamente en vano, debido a que Beat empezaba a cargar energía Hakai en todo su cuerpo. Cuando llega el anillo gigante, toca el aura de Beat, se desvanece de la nada en un abrir y cerrar de ojos. Segundos más tarde, deja de crear esa aura. Beat a toda velocidad se desvanece de la vista de Thorles, pero aparece detrás de él, dándole un rodillazo en su espalda y una poderosa patada. Esto empezaba a enojar a Thorles. Sin duda, va a sufrir con Beat. Ahora nos vamos con Teo, que al igual que Beat, asesta un golpe en el estómago de Cooler, seguido de un Gallic Hawk completamente diferente al de Vegeta, Trunks y Beat. Cooler no se quedaría de brazos cruzados cuando recibiendo el ataque, así que trataría de darle un rodillazo, a lo cual no tiene efecto alguno, y Teok contraataca con un cabezazo con sus cuernos. Ambos se lanzan nuevamente, cada uno cargaba un ataque, pero Teok es quien terminó asestando el ataque, dejándolo mucho más herido que el Gallic que recibió. Nuevamente Cooler decide ir por Teok, pero él crea una barrera. ¿Sabes? Esto es triste. Si tan solo pudieran trabajar en equipo... Pero ni modo, Teo, a una gran velocidad, lanzaba a volar a Cooler. ¡Cállate! ¿Cómo puedes disfrutar tener a tu grupo, en tu grupo a un mono? ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! Cooler, con lo insistente que es, quería asestarle un golpe, pero resultó en vano, pues recibió una poderosa patada que antes de caer en el agua, Teo, con su cola, lo agarra y lo manda a la isla donde estaba Thorles. ¡Rayos! Estos dos objetos son demasiado poderosos. ¿Qué clase de transformación estaban usando? Ni idea. Es la primera vez que veo una transformación así. Oigan, estamos acá arriba. Vengan si aún sirven, que apenas estamos calentando. ¿Qué pasó? ¿Ya no aguantan más? Vaya par. Cooler y Trunks... Cooler y Thorles empezaron a elevarse a la altura de Beat y Teok. Bien, hasta aquí termina esto. Es todo o nada, ¿me escucharon? Será mejor que se preparen. Quedaremos todo en este ataque. Muy bien. Quiero ver eso. Esto será emocionante. Cada uno empezó a cargar un poderoso ataque que se uniría en uno solo. Cooler y Thorles, ¡mueran! Beat y Teo. ¡Gallic Ho! Un poderoso choque de poderes estaba sucediendo. El ataque de Beat y Teo contra el de Cooler y Thorles. Venga, primo, acabemos con esto. Hay que ir a la playa a tomar con los demás primos. Está bien, a la cuenta de tres usaremos más poder. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Maldición!
¡Esto no puede estar pasando! Los perturbadores del infierno. El Gallic combinado de Beat y Teok empezó a ganar más terreno para finalizar con la derrota de ambos villanos, que tuvieron la desafortunada suerte de haberse enfrentado a un Black Teok y a un Ultra Ego Beat. Finalmente pudimos derrotarlos. Espera, ¿de dónde conseguiste esa fruta? Se la quité a Turles y la verdad sabe bien. ¿Quieres un poco? Gracias, pero paso, quédatela. Antes de irme, quiero agradecer especialmente a DaniArt17, Mónica y Draxon, pues son los responsables principales de la mayoría de ilustraciones de Mirri's Cali, tanto de las graciosas como las que uso de Avatar. Agradecería mucho si visitas sus redes sociales, los links están en la descripción del video. Y ellos también llegan a hacer comisiones, por si gustas encargarles un dibujo. Sin más, espero hayan disfrutado este video, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.